cuando cantaste La Mochila Azul en un festival. Fue tu primera canción. Fue el primer concurso. A ver, cuéntame. Estaba en primer grado yo. Bueno, de hecho, en el kinder había cantado también La Mochila Azul y la de pelo blanco. Pero en primer grado, a los 5, sí. Concursé por primera vez con la profesora Gloria Miguel. ¡Carolito Formilone! ¡Ay! ¡Fíjate el pelo desde chiquito, ¿no? ¡Y llorabas! ¿Dices, dónde está la de la mochila? ¡Fíjate! Pedro Fernández, ¿quién es? Sí, lloraba. Ay, sí, sí. Por eso es Pedro, porque nos hizo sentir a todos, porque todos se enamoraron de La Mochila Azul, sí. De la vida de La Mochila Azul. ¿Por qué? ¡Por Pedro! Y por mis chinos, que eran como los tuyos, ¿no? Pero por la interpretación de Pedro, ¿por qué aman a la niña? ¿Por qué ven a este niño que cuenta esta historia hermosa? Y le duele, y ya no ve su mirada, y las calificaciones. Y es el señor Pedro Fernández, ¿no? Ah, cuéntala la anécdota. Ándale, cuéntala. Y me vistieron de charro. Unas botas que me quedaban grandes, por cierto. Unas medias, un vestido negro y un charrote así, un sombrerote que también me quedaba grande. Ay. Y fue en la escuela. Bueno, me llevaron a concursar. Y la profesora Gloria. Y canté la de La Mochila Azul. Y gané. ¡Ah! ¡Con tus botones! Mira, mi vida, ven. Ay, mira, ven qué hermoso, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar. Una niña con sus bototas y sus mallitas y ganó. Sí, está en la academia. Y uno no sabe. El otro día digo, mi niña se llama María Rebeca por ti. Wow. Entonces, sí es una gran responsabilidad, mis niños, subir esa escena. Esa no la olviden. Porque sí tocan corazones, sí llegan, y la gente sí se va a su casa pensando en ustedes. Entonces, esa no la tiren, en saco roto. No, esta carrera no es para cualquiera. Ni el cantante, ni el actor, ni el músico, ni el pintor, ni el bailarín. No es para cualquiera. Puedes tener el talento, pero si no lo desarrollas y no estás al tiro, no. ¿Se quedaron con algo? ¿Algo les funcionó mucho de lo que platicamos, de lo que estuvimos trabajando? Mucho. Sí, mucho. Mucho, sí. Mucho. Ok. Sí. Qué bueno, mi amor. Qué bueno, porque desde que me levanté hoy, y esa es otra que les quiero compartir, lo primero que dije, cada quien sabrá a quién le reza, o no. Mm. Por favor, permíteme ser un instrumento para compartir todo lo que yo he ido aprendiendo y que les pueda yo dejar un regalito, una chispita, un algo. Y se los comparto para que ustedes, cuando vayan a dar concierto, desde que se levantan, agradecen y piden ser el conducto. Uh-huh. Y agradecen el poder subirse a escena. No cualquiera. Uh-huh. Y menos donde están ustedes. Y tienen una gran responsabilidad. Un privilegio. La academia. Sí. Yo voy. No están en la escuelita chucha, chuchi, chuchi. No. En la academia. En la. Con los profesores que tienen, con los jueces que tienen, con todo el equipo de los chavos, de los técnicos que ahorita están y ponen la luz. Todos son un equipo. Las maquillistas, los que están editando. Los de vestuario. Fran Salinas MX. Entonces, también trabajar en equipo. Porque sin todos ellos, no se arma. Respeto, disciplina, amor y entrega. ¿Vale? Vámonos. Ay, ahí está. Gracias, qué privilegio. Me gusta cómo sus pupilas se hacen así cuando hablan. ¡Ay, ves! Hasta las pupilas sí expresan. Mis... Todo. Ay, muchas gracias. Gracias, papá. Qué privilegio tenerme aquí. Ha sido gracias. Un placer, mi amor. Disfrútalo mucho. Y Nelson. Nelson. Sí, yo quiero fotos. Ay,
se lo ve. Sí. Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito, sí. Me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual. Probé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lastimaste y me hiciste sufrir.